noches. Vale, buenas noches. ¿Cómo estás, pues? Muy bien, alcalde. Saludando a todos los televidentes de Telemedellín, de Teleantioquia. Acá estamos en directo desde la 70. Hace poquito, bueno, hace unas horas ganó Colombia. Felices. Ahí está jugando Paraguay ante Brasil. Brasil ya está clasificado, alcalde. Sí, ahí van 0-0 todavía. Sí. Pero a nosotros definitivamente unos resultados de hoy nos sirven mucho. Sí. Ese 2-0 pues contra Ecuador, tremendo. Sí. Hoy sí le pegué a la polla. ¿Sí? Sí. Hoy estamos en junta de PM. Todo el día. Todo el día que dura la junta, todo el día de temprano. Hicimos ahí una pollita ahí y le pegamos varios ahí al marcador. Ah, bueno, alcalde. Es más, Carlos Raúl Yepes también le pegó al marcador, Claudia Jiménez y yo. Sí. Se pifió el DPM, el gerente, Jorge, porque puso el resultado, pero contrario, nosotros y ganamos. Ah, puso a perder a Colombia, pero, eso le pues, pasa. No, pero sabes que no sabe de fútbol. No, alcalde, porque después del partido anterior todo el mundo decía, no, es que Colombia muy malo. Pero, sí, no se jugó bien, pero hay que seguir teniendo fe en la selección. Pero no, aquí sí, pues yo sí soy de los que digo, hombre, no. O sea, siempre hay que ser muy positivos con esto. Querer también en las buenas y en las malas. Y darle buena energía pues a los jugadores. Eso, entonces, que cuando van bien, ahí sí todo el mundo feliz y que los jugadores iban mal. Y toda la culpa también entonces les cae duro, ¿no? Yo creo que también hay que acompañar. Sí. Uno quiere en las buenas y en las malas, ¿sí Así o no? Es como a Medellín. Como a esta ciudad, en las buenas y en las malas. Entonces, felicitaciones pues a la selección. Gracias por darnos esa alegría. 3 punticos más, sí. Ahí vamos subiendo en la tabla de clasificación. Ya, arriba, y bueno, arriba. Y 6 puntos que en esta avanzando. Fecha de eliminatorias, claro, alcalde. Hermano, ¿bien o no? ¿Cómo van las cosas? Señor, buenas noches. ¿Todo en orden? Bien, señor, bien. Ah, bueno, papá. Gracias por su gran labor. Ha sido usted un hombre dinámico, ideal, inteligente. Gracias, hermano. Y eso, mi nombre es Antonio Castillo, un servidor. Gracias, artesano, mentor. Profesión. Gracias, papá. Oiga, usted es un líder, el berraco. Yo le tengo una admiración animado. Tremenda, hermano. Querido. Dios lo bendiga, los tiene éxitos. Y usted es el hombre que necesitamos para ser presidente de Colombia. María, meme, aquí que estoy más contento que un berraco de Medellín, hermano. Feliz acá. Chao, papá. Chao. Muy querido, que gracias. Bien. Chao. Chao. Sí, claro. Alcalde, que una ¿cómo foto. Han estado, eso nos, ¿bien o no? Nos tocó en vivo y en directo. ¿Y ustedes cómo están? Gracias. Bien, Reñita. Sí, gracias al señor, bien. ¿A dónde, reina? ¿A dónde? Es correcto. Sí, pero es que yo estoy trabajando en el momento. Claro, no, quiere darse un poquito de energía. Sí. Para los nervios, para el corazón, memoria, estrés. No, y yo, en realidad, es una terapia para la salud de la persona. Sí. Alcalde, vea, que la terapia. Dios mío, no, alcalde. ¿Cómo llama usted, hermano? Efraín. ¿Qué más, Efraín? ¿A cuánta gente encalambra usted al día? Ay, todos los días me tengo que conseguir para la comida y conseguir para la piecita. Bueno, vamos a mirar una cosa, pues yo no sé si la gente... ¿Hace cuánto ustedes no se pegan de una cosa de esta? No, porque es que hay gente que no conoce, alcalde, hay gente que... Bueno, venga, pues, esto se llama electroterapia. Venga, vamos caminando. No, no, caminando no, venga, préstame una mano. Ay, no, no, alcalde. Hágale, pero no la puede soltar. No, 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 lo tiene que agarrar. No, no, dale, dale, pues, duro. Y yo me pego así, ¿sí o no? Sí, pero hay que darle la mano, hay que tener esto. Bueno, entonces, téngame usted los micrófonos. Ay, no. Por favor, téngale los micrófonos. A ver, ¿quién me va a tener los micrófonos y los pone ahí? Al doctor aquí. No, alcalde, no. Suave. Ay, no. Vamos caminando aquí. Vamos. Listo. Espera, yo cojo esto. Ay, no, eso ya fue. O sea, no, no, no. Uno. Hágale que va bien. Ahí va caminando, sin decir palabras. No puede soltar, vale. Fuerza. 8, 9. Hágale duro. Estoy seguro, alcalde. Es que está aguantaba mal. Ella venía mucho a la de teta de ese calambrado. Claro, ella no, ella podía más. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco. Muy querido. Muy especial. Toda la gente de Medellín es lo mejor. Soy aquí en la 70. Ah, no, claro, ya le voy a pagar. ¿Qué claro, tal? Hay que pagar. ¿Cuánto es? Lo que se queda. No, Luisa no está ahí para que me preste. Alegre de estar aquí con el doctor Federico. Oh, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mucho. Rodrigo Amaya. Rodrigo, yo muchas gracias. ¿Cuánto vale? No, lo que se izquierda. No, ya mismo, ya, ya mismo aquí cuadramos tú y yo. Oiga, muchas gracias. Oiga, muy encantado. Ha sido
muy, muy acogedor su mandato, lo queremos mucho. No, y, muy especial. Y no, vamos para adelante. Vamos para adelante. Oiga, los quiero mucho y muchas gracias. Muy especiales a ustedes. Oye, gracias por haber encalambrado. Muy bueno, muy bueno, papá. Ahora ya mismo le voy a pagar. Papá. Yo tengo esas moneditas, pero ahorita. No, venga ya aquí de una vez. Tú me prestas Luisa, ahí. Venga, Luisa. A ver, Luisa. Aquí está, yo le pago de una vez este bacán. Listo, oiga, porte bien, pues. Portate préstame bien. Sí. Ah, ok. Otro sí. No, espere, que hay más acá. Ah. Vea. Muchas gracias, papá. Oye, Dios le pague. Que Dios le pague. Usted. Muchas gracias. Hasta luego, pues. Qué más, mija. ¿Cómo estás? Claro, mija, venga para acá. Señora, ¿cuál es tu nombre? Lili. Lili. Lo que pasa es que yo quisiera como saber qué posibilidades hay en nosotras las madres cabeza de hogar poder seguir trabajando así humildemente como yo estoy trabajando en el momento. La verdad yo no tengo ningún apoyo, no tengo familia, mi única familia son mis dos niños. Entonces yo quisiera... Todos los días sale y vendes. ¿Qué vendes ahí en el puestecito? Arepitas de queso. Belleza, ¿dónde vivís vos? Vivo en Aranjuez. ¿A qué hora llega acá todos los días? Pues en el momento he estado llegando ya como a las 7:30, pero sí me está quedando muy duro porque ya es ahora casi, o sea, he perdido prácticamente toda mi clientela. ¿Y por qué está llegando tan tarde? Porque en espacio público pues me dijeron que no podía trabajar temprano, que tenía que tener el lugar desalojado y me está quedando muy duro para sacar mis dos niños. Nosotros estamos ahí revisando unas cositas y es lo que yo he dicho. Yo prefiero tener, por ejemplo, en una cuadra así como estas, 10 legales que 5 ilegales. Entonces lo que yo he pedido es una cosa desde que sea organizado, desde que estén bien organizaditos, también conectados a la luz, por ejemplo, también legalmente. En ese proceso estamos revisando cositas. Y déjeme ver, ojalá le pueda dar buenas noticias. Y que los que tengan puesto realmente temas de espacio público en estos espacios, sea gente que sí lo necesita. Exactamente. Sea gente que sí lo necesita, no que estén ahí por negocio y que tengan un negocio y que después lo alquilen a otro. Eso es lo que no puede pasar. Pero bueno, aquí nos veremos, ¿listo? Hágale, querida. Señor alcalde. Muchas gracias. De verdad que sí me gustaría, pues, porque, o sea, que yo tuviera siquiera un hermano que me colaborara, pero me está tocando totalmente sola con mis dos niños y me está quedando muy duro. Hágale que hablamos, ¿listo? Ay, qué bueno, señor alcalde. Dios lo bendiga a usted. Y felicitaciones por lo que haces. Gracias, señor alcalde. Siga así. Gracias, chao. Dios la bendiga, linda, chao. Gracias. Aquí podemos pasar, Vane, sí, una. Sí, pasamos rapidito. Bueno, pasemos rapidito. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, si uno quiere venga para acá que lo pisa la moto. Si uno quiere preguntar algo. Usted puede preguntar lo que quiera. Y lo graban. Aquí no hay libreto. Ahí estamos en directo. Lo graban, no, está en directo. Tírela de una vez. Yo quiero. ¿Cuál es tu nombre? John Hader. ¿Qué más, hombre, John? Bien. Cuente, pues, a ver qué hay que hacer, hombre, John, hombre. Yo quiero preguntar por qué pusieron pico y placa. Porque muchas personas están quejando y están diciendo que en realidad lo que contamina no son ni las motos ni los carros. Ah, esa pregunta está muy buena. Lo que contaminan son las empresas, como por ejemplo, ustedes pueden ver el panorama cuando le toman una foto a Medellín, se ve súper nublado. O sea, yo opino y muchas personas opinan que en realidad lo que contamina no son las motos ni los carros, son las grandes empresas que botan pues el humo, todo. No, venga, yo le cuento. Y gracias por la pregunta porque es muy buena. No, miren, lo primero, vea. Todos contaminamos y mucho. Por supuesto que la gente tiene razón durante esta semana pasada, cuando mucha gente hizo el esfuerzo de bajarse de su carro, de su moto, y decían, yo me bajo del carro y la moto, y voy por ahí en la calle, y voy detrás dizque de un bus o de una volqueta chimenea, eso da mucha rabia. Vengan, corrámonos para no estorbar acá. Eso la verdad da mucha rabia y le da rabia a la gente, y tiene razón en eso. Pero no es que entonces nosotros no contaminemos. Es como cuando le preguntan a un taxista y le dicen, ¿quién cree que contamina? El del bus. Al del bus le preguntan, ¿quién cree que usted contamina? El del vehículo particular. El del vehículo particular. ¿Quién contamina? El de la moto. Le preguntan al de la moto, el de la empresa y así. Y resulta que en tus últimas nadie contamina. No, mire, todos contaminamos. Lo que hay que hacer es, aquí hay que todos ayudar. Por supuesto que hay que poner más orden en aquellas empresas que son contaminantes, no todas, las que son altamente contaminantes, eso hay que hacerlo, no todas contaminan en igual medida,
no todas las motos, los camiones y los buses contaminan en igual medida. Hay unos buses que se acondicionan bien, nuevos, y otros viejos que contaminan mucho. Hay unas volquetas viejas, un ejemplo, porque el ejemplo también tiene que arrancar por casa. En la alcaldía, por ejemplo, yo ayer di la noticia, hay 38 volquetas modelo 82, contaminantes. Yo qué dije, esas volquetas no van a circular más, las vamos a chatarrizar. Y vamos a arrancar un plan, por ejemplo, de modernización también, de chatarrización de volquetas en la ciudad, apoyando con líneas de crédito. Entonces, en ese sentido, lo que yo le he pedido a la gente es, miren, las medidas que tomamos la semana entrante, créanme, sí funcionaron, y miren cómo están los temas. En estos días estamos en todas las estaciones en amarillo. ¿Qué queremos hacer? Esfuerzos no solo a corto plazo y medidas de choque, sino medidas a largo plazo. He pedido que en un mes convoquemos a toda la ciudadanía y empresas a que hagamos un gran pacto por la sostenibilidad ambiental, que todo el mundo haga lo que le corresponde, empresas, industrias, transportadores, y venimos haciendo sanciones. Entonces, gracias por la pregunta, aquí no hay libreto, no lo acabamos de encontrar, usted pregunta lo que quiera, y yo sí le digo una cosa a la gente, mire, esta ciudad tiene una característica, y es que todos queremos la ciudad, ¿sí o no? Sí. Vamos a cuidarla entre todos y vamos a sacarla adelante entre todos, listo, todos tenemos que aportar. Aquí ahí es un cariño, de esta también salimos, ya vamos saliendo, somos más exigentes en las mediciones y bueno, vamos a ir avanzando. Vas a ver que vienen muchas cosas buenas para esta ciudad. Bueno. ¿Usted quiere esta ciudad? La amo. ¿Se siente orgulloso de ella o no? Me siento orgulloso de vivir en Medellín. Bueno, vamos a cuidarla más, ¿sí o no? Hágale, papá, muchas gracias. Chao. Te vaya bien, gracias. Chao, John, que estés bien. Hasta luego y gracias. Bueno, alcalde, vamos. A una pausa, pues. si le quiere hacer una pregunta al alcalde en directo, me espero un momentico, vamos a comerciales que estamos en directo y ya volvemos. Pero venga, ¿sí? Que por aquí, salud, por aquí, ¿sí? Me encontré por aquí a un amigo que andaba ahora, que lo vi por aquí, que estaba Luis, ahorita por ahí, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Vamos, ahorita lo pausa. Saludamos, vamos a la pausa. A ver la agenda, el resumen de los hechos importantes de esta semana y ya volvemos a hablar de más del tema ambiental. Vamos. Estamos con el secretario de Medio Ambiente. Ya volvemos. La Alcaldía de Medellín invita a erradicar los principales comportamientos que alteran la convivencia ciudadana, como son las riñas, el ruido y la mala disposición de las basuras. Con esta propuesta se busca visibilizar las problemáticas de convivencia que se presentan en la ciudad y promover la corresponsabilidad ciudadana en la solución de los conflictos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, en 2016 se presentaron 51.523 riñas en Medellín, lo que equivale a 141 diarias. El 18% de los homicidios, es decir, 96 casos, se generaron por problemas de convivencia. El lunes 27 de marzo, el alcalde Federico Gutiérrez presentó ante el Consejo de Medellín y la ciudadanía el balance de gestión del primer año de su administración. El mandatario destacó positivos resultados en lo relacionado con el cumplimiento de las metas, alcanzando 94% de ejecución presupuestal y ahorrando 13.900 millones de pesos en contratación pública. También resaltó que pasaron del 67 al 90% en la contratación de recursos con proveedores locales. En el balance de seguridad, la ciudad en la actualidad registra una tasa de criminalidad de 20 por cada 100.000 habitantes. Los feminicidios disminuyeron 21%. Este año van 1.140 capturas contra integrantes de grupos delincuenciales. 100 de ellas corresponden a cabecillas de organizaciones criminales. El 70% de la inversión pública, que equivale a 2.2 billones de pesos, se hizo en las comunas y corregimientos. En alocución el lunes, al finalizar la tarde, el alcalde Federico Gutiérrez habló sobre las últimas decisiones tomadas por los alcaldes del Valle de Aburrá, donde concluyeron levantar la medida de pico y placa ambiental a partir del martes 28 de marzo, retornando todos al pico y placa habitual. El mandatario agradeció a la ciudadanía por acoger las medidas que se tomaron para mejorar la calidad del aire, que aunque sabe que fueron incómodas, eran necesarias y definitivamente dieron resultado. Además, anunció que se destinarán 15.000 millones de pesos para la siembra de más árboles en Medellín y crear así pulmones verdes en sitios estratégicos. Habrá incentivos para adquisición de vehículos eléctricos y a gas. Las volquetas altamente contaminantes de modelo 82 que hay en el municipio saldrán de circulación para iniciar proceso de chatarrización. Se emprenderá plan para reconvertir a gas gran parte de la flota del municipio. Se intensificarán los controles a vehículos contaminantes.
Federico cuenta con vos. Gracias a todos los que están conectados a través de Telemedellín, también los que están conectados a través de Teleantioquia, todos los que están mandando sus mensajes también a través de las redes sociales. Sigue siendo un lugar de contacto, un espacio para que la comunidad esté más cercana al alcalde. De eso se trata realmente, no es ser un alcalde que está en su oficina en la alcaldía, sino realmente tener esa posibilidad. Y pues qué bueno que nos tocó en estos años el tema de la tecnología para saberla utilizar y utilizarla bien, alcalde. Así es que es, Vani. Sí, señor. Bueno, alcalde. ¿Y entonces qué sigue? Vamos con más invitados, alcalde. ¿Todavía está encalambrada o no? No, ya no. Es que yo la solté, yo soy muy gallinita para eso, entonces la solté como cuando empecé a sentir la picazón, porque se sienten como hormigas, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. Alcalde, su invitado. Por aquí estamos con Óscar Hoyos. Óscar, ¿cómo estás? Vanessa, buenas noches. Secretario. Óscar, pues, la gente ya sabe, es el secretario de Medio Ambiente. Sí. Te damos la bienvenida, pues, a Óscar. Esto es un tema en el que cada vez es más importante hablar de lo que viene, sí, de lo que se ha hecho, de un tema que hoy tiene una gran importancia en todo el mundo. Y Medellín no es la excepción, con todo esto que ha pasado, con los temas que nos tenemos que preparar. O sea que, bienvenido, Óscar. Y sí, dos, tres cositas que nos va a contar aquí Óscar hoy. No, alcalde, pues con mucha expectativa para lo que usted, como bien dice, es lo que se viene a mediano y largo plazo, los procesos que se quiere hacer en el programa de gobierno, el tema de la movilidad sostenible, el tema del tranvía del 80, que es un proyecto pues bastante importante, la red caminera, el tema de ciclorrutas. Y en la Secretaría de Medio Ambiente, alcalde, estamos trabajando mucho en temas de conectividad ecológica de la infraestructura verde. Este es un proyecto que lo que busca es conectar esos nodos verdes que tenemos en la ciudad, como por ejemplo los cerros tutelares, e irnos cuadra a cuadra y georreferenciar los espacios y empezar a recuperar esta mole de concreto y de cemento que convertimos en la ciudad para poder sembrar árboles, es decir, más espacios verdes, más flora para la ciudad, pero también más fauna, y que esa conectividad no sea solamente ecológica, sino también social, que sea para las aves, para absolutamente todos los animales. Procesos de silvicultura, de siembras de árboles, alcaldes, tenemos unas metas muy importantes. Y algo muy importante es el tema de la educación ambiental. Queremos impactar en el cuatrenio con 350 mil niños de todas las instituciones educativas, arrancar con buen comienzo, o sea que vamos a tener, y discúlpeme en el término, un batallón de ecologistas cuidando nuestra ciudad a futuro. Le estamos apuntando. Y alcalde, usted bien sabe, con la instrucción que usted nos dio, el tema de movilidad eléctrica, que es muy importante desarrollarlo con EPM, que yo creo que esa es... Hoy estuve en la junta de EPM y lo hablamos y lo dijimos, así como yo lo anuncié ayer, y es, vamos es con toda con el tema del vehículo eléctrico, bicicleta eléctrica y todas estas líneas de crédito que se vienen. Hay unas metas importantes, es tener unas 30 electrolineras ya de acá para lo que viene. La electrolinera es como lo que llaman la gasolinera, pues la electrolinera de temas de energía eléctrica. Hay unos temas a nivel nacional que va a ser importante reformar, y es, lo hemos dicho aquí, el gobierno nacional debería aprobar una ley que diga que quita, por ejemplo, el IVA para los vehículos eléctricos y para estimular, porque son costosos también. En este momento, alcalde, están varios impulsando una ley. Justamente en esos días estuvieron en Noticias Telemedellín diciendo eso, justo ese que tema usted es está diciendo, muy importante. Justo eso. Entonces, que usted está no es solo decir necesitamos vehículos eléctricos, no, venga, facilite para que la gente los pueda comprar, que sean más económicos. Hay que estimular eso. Entonces, viene todos esos temas. Lo otro, los corredores verdes. Mira, ahora, por ejemplo, el jueves que vamos a anunciar lo del centro, que va a ser espectacular, a las 7 de la noche. Sí, qué bien. Vamos a anunciar ya lo que viene de transformación del centro. Y el centro no es solo decir vamos a peatonalizar y ya unas calles, vamos a hacer una. No es. ¿Cómo viene el reverdecimiento del centro? Para el centro hay planeados 15.000 árboles inicialmente, y desde esta semana pedí revisar el proyecto y pedí que se doblaran los números de árboles. Vamos a doblar más árboles. Estoy pensando desde ya en cositas como las de la Avenida Oriental. Entonces la gente dice, mire a ver cómo arreglamos cositas ahí, cómo ponemos más árboles, cómo haya más verde. Hemos pedido reverdecimiento del tema de cuencas. El reverdecimiento de la ciudad es fundamental, lo que ha dicho Óscar. Ahí destinamos ya ayer mismo. Dije, cuando hablamos, le hablamos a las ciudades, 15 mil millones de pesos ya para más árboles en la ciudad de Medellín. Pulmones verdes, lo que necesitamos. Con los constructores, hoy en el área metropolitana, acuerdo a obligaciones urbanísticas, están comprometidos en sembrar ya 60 mil árboles. Y en los tres años que quedan acá de este gobierno y en obras que se van a hacer, estarían hablando de otros 30 mil, 40 mil, que ahí que podríamos llegar 100 mil árboles más sembrados en la ciudad.
Entonces, aquí hemos sembrado muchos también en zona rural, en zonas de protección, pero nos tenemos que sembrar más acá. Sí. A lo que va hoy de gobierno, hemos sembrado siempre 115.000 árboles. 118.000 acá. Bueno, pero yo lo que le he pedido a Oscar es, listo, hemos sembrado en muchas zonas de reserva, en zonas de nacimiento de agua, que es muy importante, pero necesitamos sembrar ya más árboles en la ciudad. Reverdecimiento. Vienen muchos esfuerzos que vamos a hacer. Y lo que hemos dicho con ese pacto ambiental, con ese pacto de sostenibilidad ambiental, Vane, en un mes todas las empresas de Medellín se van a comprometer con la ciudad. ¿De qué forma van a aportar al tema del medio ambiente? ¿Cómo vamos a bajar las emisiones de gas? Venimos con un tema grande, fuerte, alcalde. Y ahí lo vamos a liderar desde la alcaldía. Y un paréntesis, usted me deja hacerlo. Bueno, Federico Hoyos es uno de los representantes que está ahí impulsando este proyecto de ley para incentivar a todas las personas para tener más sostenibilidad. Y lo apoyamos, y apoyamos el proyecto que presentó Federico con otros congresistas. Y yo le pido al Congreso, aprueben ese proyecto urgente, aprueben ese proyecto que estimula la movilidad eléctrica y verá que todos vamos mejorando. No, es una dicha. Yo estuve por ahí andando en campaña mucho en un carrito, en ese que es chiquitico, una maravilla eléctrico, me muero. Todos estos días, porque también queda el ejemplo, Vane, yo no es que le haya dicho a la gente, bájense los carros y ya, yo fui el primero. Oscar también ahí ahorita llegó en bicicleta. Yo ya más de 15 días solo en bicicleta, en bus, en taxi, hablando con los amigos taxistas, feliz también. Todos podemos aportar, Vane. Sí. Pero si quieres, que me da pena, veo que tengo una llamada. Hace rato nos está esperando hace Gabriel. Rato, Jaime Gabriel Grisales. Jaime Grisales desde Manrique. Hombre, Gabriel Jaime, ¿cómo estás? Señor alcalde, es un placer. 239.978 ciudadanos de la ciudad le dimos a usted un mandato. Estamos orgullosos y lo felicitamos por la manera como usted está administrando ese mandato ciudadano. No, hombre, Gabriel, muchas gracias. Se sabe más exacto los votos usted que yo. Yo sé. Muchas gracias, hombre, Gabriel, hombre, ¿cómo vas? Pero aquí hay una cosa. Oiga, eso equivale a 35.78% del voto. Alcalde. Del voto, pero aquí gobernamos es para todos, para los que votaron, para los que no votaron por nosotros. Para toda la ciudad estamos gobernando. Alcalde, esa política suya era una política incluyente y vinculante. Si todos los medellinenses quieren una ciudad ideal o que se acerque a eso, todos tienen que poner. Esta semana lo que pasó con ese tema ambiental, alcalde, ninguno lo hubiera manejado mejor que usted. Lo manejó con guantes de seda. Y de esa manera, alcalde, han habido muchos problemas que las administraciones anteriores no lo han querido abordar, como por ejemplo eso de la contaminación del transporte público y privado. Alcalde, nosotros queremos una ciudad de futurista y que se acerque al ciudadano, que sea complaciente con él y que le agrade y que se pueda vender aquí local y exteriormente. Todos tenemos que poner, tenemos que aceptar las políticas y aceptar los mandatos ciudadanos. No, hombre, Gabriel, de verdad que muchas gracias por tu llamada. Mira, lo que has dicho, Gabriel, aquí todos ponemos. De verdad que un abrazo, hermano, a tu familia allá en Manrique, a la gente de Manrique. Manrique, un barrio espectacular. A seguirla cuidando, a seguir trabajando por el Manrique. Y vienen cosas muy buenas. Mire, nosotros estamos mirando es para adelante y es cómo sentirnos cada vez más orgullosos de esta ciudad. Y yo quiero dar un mensaje y es... Mire, yo sé que hemos vivido unos días difíciles. La semana pasada tuvimos unos días difíciles. ¿Por qué? Porque no nos gusta ver la ciudad a veces cuando se tapa, nos duele decir, ojo, con el aire que respiramos, pero pongámoslo siempre en el punto real. No, ni minimicemos el problema, ni exageremos en el problema. No le hagamos daño a la ciudad. Ojo con ese tema y hago un llamado en redes sociales, los mitos que hay, temas que se dicen que no son ciertos. Mire, entre todos cuidemos esta ciudad y yo quiero decir, así como la queremos y la adoramos, cuando está con ese cielo azul, con las montañas verdes que nos encantan, más hay que quererla si tenemos dificultades. Uno no solo quiere la ciudad cuando estamos en las buenas. Esta ciudad lo que hay es que quererla más y unirnos si tenemos algún problema. De un problema sale una oportunidad, eso es lo que ha pasado siempre en Medellín. Entonces lo que hay que hacer aquí es, más unidos que nunca, a trabajar por esta ciudad, a sacarla adelante, a aportar cada uno de nosotros para que esta ciudad sea maravillosa. Todos tenemos algo en común, todos los que estamos acá, los que van bajándose del metro y los que están en la 70, nuestro amigo Gabriel que llamó ahorita, y es, yo tengo 42 años, y a mis 42 años
No he conocido una sola persona en Medellín que no se sienta orgullosa ni que no tenga amor por esta ciudad. Nos une el amor por esta ciudad. Miren, juntémonos más, trabajemos en equipo, vamos a metérsela toda. Y esta ciudad, de esto salimos cada vez más fortalecidos. Lo que viene para la ciudad son cosas muy bonitas. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que apoya a Van. Entonces, a Gabriel, gracias. Y yo le he dicho, mira, yo llegué a esta alcaldía, fue a jugármela toda. Yo aquí tomo decisiones y las tomo es pensando en lo mejor para todos. Yo sé que hay a veces decisiones que son incómodas. ¿Ustedes creen, Mane, que a mí me gusta tener que decirle a la gente, hoy se baja del carro y de la moto? Qué pereza hacer esas cosas. Pero todos tenemos que ayudar. Y créanme que era absolutamente necesario en ese momento. Yo le ofrezco disculpas a la gente si los he incomodado. A obreros que a veces no llegaban los materiales a tiempo porque entonces no podía llegar la volqueta. Yo sé que a veces se genera alguna afectación, espero, créanme que fue necesario y las medidas sirvieron. Para que esas medidas no tengan que pasar así, hagamos cosas. No, yo creo que el amor que tenemos por esta ciudad nos permite hacer cosas de manera voluntaria y no por decreto. Y cuando las cosas se hacen con amor y con ganas, salen mejor. De manera voluntaria, todos sabemos que tenemos un problema que generamos entre todos. Todos, todos, me incluyo yo, todos contaminamos. Apoyemos esto, miremos cómo compartimos más el vehículo, cómo utilizamos el transporte público. Hay que hacer muchas cositas, Van, son muchas cosas al mismo tiempo. El reverdecimiento, Oscar, sí, también, vamos a metérsela claro, todo al tema ambiental. Alcalde, y si usted me va a hacer un paréntesis antes de recibir a nuestro televidente, a Carlos Alberto Hidárraga desde Santa Mónica. Ya vi que también se está manejando algo positivo, que me gusta mucho cuando las redes sociales son para proponer, para aportar, no para destruir muchas veces o malinformar, porque muchas veces se descontextualizan con fotos que no son de este tiempo, sino que son de años anteriores. Pero sí es interesante contarles algo, y es que este próximo 4 de abril hay una iniciativa que vi en redes sociales, también la estuvo moviendo en sus redes la concejal Daniela Maturana, y es para que este 4 de abril no dejemos el carro en las casas, dejemos el carro, la moto, andemos en transporte público, pero no por decreto, no porque sea algo que nos están imponiendo, sino como ciudadanos, que sea voluntario. Esa es la invitación, lo hago aquí como cuña alcalde el 4 de abril, para que todos nos informemos. Son iniciativas ciudadanas, porque nacieron desde la ciudadanía y pues las están replicando también. Y que el consejo, entonces, como tú decías, Daniel, muchos otros concejales se han ido sumando. Sí. Y bueno, ayer estuvimos en el consejo haciendo el informe de gestión. Ahorita vamos a hablar también con un amigo. Hablemos un poquito sobre todo esto. El consejo realmente ha venido haciendo un gran trabajo y yo quiero agradecerle esa independencia que han tenido. Nos hacen debates, nos llama la atención de temas, pero han sido muy responsables y muy respetuosos. Tenemos aquí a Carlos, a Carlos Alberto Hidárraga de Santa Mónica en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Alcalde, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Hombre, Carlos, muy bien. ¿Cómo ha estado vos y tu familia? Bien, alcalde, hombre, bien, alcalde Federico. A ver, yo he seguido tu carrera política cuando estuviste en el consejo, me pareciste un buen concejal. Cuando te lanzaste para la alcaldía que ganó Aníbal Gaviria, yo dije que era una carrera que estaba iniciando y que cuando llegarías a la alcaldía de Medellín te ibas a desempeñar muy bien. Alcalde, te llamo para lo siguiente. Sí. En esta parte que tuviste, pues el pico y placa ambiental, mucha gente te transportó en metro, de hecho yo también, pero yo veo una inconformidad, alcalde, con el transporte del metro. Sí, señor. Hay unos vagones o unas líneas que dicen naranja, verde, y están prohibidos parar en varias estaciones. Entonces, esas congestiones que se ven, que ese vagón es por medio, esas congestiones es muy incómoda para nosotros como ciudadanos. Sí. Yo diría, ¿por qué no se sigue como estaba inicialmente el metro, que siempre paraban en todas las estaciones haciendo su recorrido normal? Okay, yo puedo ver, alcalde, uno coge el metro en Itagüí, y arranca un metro y hace paradas en todas las estaciones. Arranca el otro metro siguiente y dice, esta no hará parada en Industriales, en San Antonio. Entonces esas congestiones en las horas pico son muy tremendas, alcalde. Te entiendo, Carlos. Y te voy a decir algo en ese tema. Y gracias por contarnos estas cosas también aquí al aire y que la gente lo escuche, porque seguro muchos ciudadanos dirán, ve, tiene razón, ajá, Carlos, yo también pienso lo mismo. Y les cuento algo, seguro todo esto lo transmitimos al gerente del metro, a la junta, mañana tengo junta del metro,
mañana estaremos ahí, contar este caso exacto, pero mira, te cuento, hay temas, por supuesto, técnicos que maneja el metro, y este metro es un metro que queremos y que por supuesto cada vez vamos a sacar más adelante. Como se genera tanta congestión, especialmente en horas pico, y en todos los metros del mundo pasa lo mismo, se logran algunos vehículos o trenes que llaman los trenes express, y es que no para en todas las estaciones, sino que hace otro trayecto mucho más rápido. Esto para agilizar también y lograr mayores frecuencias. Hay unos temas que van a ir mejorando también, y es, acuérdate que ya pedimos 22 trenes nuevos, son 66 vagones nuevos. Ya llegaron los 7 primeros, ya están en servicio muchos de ellos, y de acá a agosto llegan todos los otros trenes. Esto nos va a mejorar mucho más las frecuencias. Lo que queremos es que la gente cada vez sienta más cariño por este metro, que el metro sienta, que el metro cada vez ofrezca un mejor servicio a todos los ciudadanos. A mí me encanta el metro, yo me muevo mucho también en el sistema. Entonces, Carlos, vamos a llevar esta observación tuya, mañana la cuento, la responderemos también públicamente en los próximos días, y vamos a hacer es que el metro cada vez sea mejor. Pero definitivamente el servicio que presta la ciudad es tremendo. Queramos mucho este metro, sigámoslo cuidando, y esa cultura metro trasladémosla a toda la ciudad. Así es. Secretario, pues muy contentos entonces de saber estas buenas noticias que se vienen, porque no solamente son estas medidas a corto plazo que se tienen que tomar cuando pasa una contingencia ambiental, sino también las que se vienen a largo plazo, y sabemos que ustedes ahí están haciendo todo el trabajo para arborizar mucho la ciudad, el trabajo pedagógico con los niños, y sabemos pues que la ciudadanía está esperando muchísimas más cosas en la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, efectivamente, como lo decía nuestro alcalde, pues la idea es también que no estigmaticemos nuestra ciudad, que no nos empariquemos, que tenemos problemas, sí, pero que somos optimistas de salir adelante. No es el primer obstáculo que tenemos en la historia de Medellín, han sido muchos y hemos podido salir adelante, porque no podemos poner en riesgo la competitividad de la ciudad, la inversión extranjera, el turismo, que llegaron más de 700 mil personas el año pasado a Medellín. O sea, son temas que nosotros también tenemos que cuidar, no desplazar la empresa tampoco pues de la ciudad, porque es un factor muy importante de desarrollo económico, pero también de empleo. Y contarle, alcalde, que por instrucciones que usted dio, las columnas del metro, que estamos debajo del metro, también van a ser verdes, las vamos a reverdecer. O sea, que ese es un tema también muy importante, la instrucción que usted nos había dado. Vienen muchas sorpresas. Esas cosas muy bonitas que vienen en la ciudad. Y es lo que he pedido la gente, y es la orden que le he dado ya a la área metropolitana, como que cumple una función ambiental y la tiene que hacer. Los controles estrictos, o sea, es que da mucha rabia, vuelvo y digo, uno haciendo, la gente haciendo esfuerzos, y usted ir detrás de un bus o una volqueta chimenea, eso da mucha rabia. Claro. Esos vehículos que estén así no pueden circular por la ciudad ni por el área metropolitana. En eso lo hemos hablado con los alcaldes del área metropolitana, ellos están de acuerdo todos con eso, y tiene que haber control también estricto a empresa. También hay que decir algo, gran parte de la industria ha venido haciendo inversiones importantes en temas de modernización de calderas, en temas de procesos importantes para lidiar con todo este proceso, y por supuesto entonces uno no puede meter en el mismo paquete a todo el mundo. Acá hay que ir detrás es de los que no estén cumpliendo y de los que más contaminan. Alcalde, y también entonces, decían bueno, los de la Andy, es que no solamente todo lo que sale de las chimeneas es contaminación, entonces, muchas veces hay vapor. Hay muchas, por es ejemplo, vapor, hablaba hoy con el presidente de Colcafé, con Miguel Piedrahita, que hace una tarea tremenda también por esta ciudad. Han hecho una inversión en tecnología hace unos años muy importante, y lo que se ve muchas veces también cuando hay unas que contaminan mucho, y hay otras. Por ejemplo, hay mucho que es vapor, unas. Todas, entonces vuelvo y digo, ojo, es lo mismo cuando a veces la ciudad está un poquito tapada en época de invierno, no confundir siempre el neblina. Tema de neblina con contaminación, no, o sea, hay que tener para eso cuidado. Hay medidores. Mire, los medidores los tenemos. Algo muy importante, Vane, y es, nosotros estamos midiendo de manera transparente, le contamos a la gente lo que pasa. Es más, la información es pública. ¿Sí? Tenemos todas las estaciones de monitoreo y la gente puede meterse al sistema del CIATA, el área metropolitana, y ve ahí cómo está cada estación. Aquí lo único que queremos es acertar, cuidar a nuestra gente, que las valgan bien, pero como dice Oscar y es vos, estamos a salir mejor y más fortalecidos. Es verdad. Y vamos a metérsela a toda esta ciudad. Vienen cosas muy bonitas para Medellín y yo le pido a la gente, todos nosotros tenemos que aportar. Es verdad. Así es, secretario. Ahora sí. Oscar, gracias. Un gusto, muchas alcalde. Gracias. Muchas gracias. Oscar. Una buena noche, alcalde. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más, alcalde. Hablar del informe de gestión. Vamos a hablar de todo un poquito. ¿Cómo le fue?
Muy bien. Vane, ¿y sabes qué ahorita? Tenemos que hablar de lo de Chapecón, sí, del Pardelo, porque es un símbolo, ¿no? Ya me acordé de lo otro. Luisa. Ya me acordé de lo otro. Hablé hoy con el rector de AFI. Alegra verte. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Chao, mija. Muchísimo, y te admiro. Muchas gracias. Muy linda, gracias. Chao, que estés bien. Chao. Gracias. Ah, está linda. Gracias, chao. Declaraciones hoy en directo, alcalde. Muy bien, con bueno, toda la fanaticada. Bueno, Vane, ¿qué sigue, pues? Alcalde, ay, ¿qué es lo que vamos a contar ahorita un poquito? Ay, alcalde, hay algo muy especial y es una visita suya a Chapecó. Sí, imagínate que hoy me llamó Luciano, sí, el alcalde de Chapecó. Sí. Me llamó a las 6:30 de la mañana y yo veo y cojo el teléfono y una llamada de Brasil. Y yo, ¿quién me estará llamando a mí de Brasil? Y yo sin saber portugués, ahora bien embalado. Y era Luciano, el alcalde de Chapecó. ¿Se acuerdan? Sí. En la ceremonia que toda la ciudad y el país le hizo al chapecoense acá en el estadio. Sí. Cuando había un mono grandote con la camiseta del chapecoense, sí, ese es Luciano, y que lloraba y lloraba y lloraba, ese es el alcalde. ¿No te imaginas el cariño con el que quedó ese hombre por Medellín y por esta ciudad? No, alcalde, ciudad, la cantidad de gente de todo, que ve Telemedellín gracias a esa transmisión, porque sienten que realmente Medellín es la ciudad hermana, nos ven muchísimo. Realmente. Entonces imagínate, ahí quedaron unos vínculos muy fuertes de amistad, de colaboración entre todo el pueblo de Brasil y el pueblo de Colombia, y especialmente entre Chapecó y entre Medellín. Entonces, Luciano, imagínate lo que es la vida, o sea, imagínate lo que es la vida otra vez, las coincidencias y todo lo que termina pasando. Pues bueno, sabemos que Nacional gana la Copa Libertadores, queda campeón de la Copa Sudamericana el chapecoense, y ahora se enfrentan Nacional y Chapecoense en la Recopa. Entonces, se definió el calendario y la próxima semana está Nacional en el Chapecó jugando contra el Chapecoense. Y creo que el 10 de mayo viene el Chapecoense a jugar aquí la final de la Recopa. Sí. O sea, te lo juro, me da de todo. O sea, me parece muy emocionante. Entonces me llamó Luciano y me dijo, mire, aquí en Chapecó, la gente de Chapecó, en ese partido nacional le quieren hacer un homenaje al Nacional, le quieren hacer un homenaje a la ciudad. Vamos a firmar los convenios de ciudades hermanas, son lazos por siempre. Y me pidió que fuera. Ojalá pueda ir, vamos a ver qué hago, pero vamos a ver si alcanzo a ir o no, pero la verdad son momentos muy especiales. Me alegró mucho la llamada de Luciano, se acuerda uno de toda esa tragedia, ese dolor y de cómo se comportó este país y esta ciudad. Y bueno, para que sepas, quieren mucho a Colombia en Brasil. Sí. Todo cambió, la historia cambió para nosotros y para ellos, o sea que momentos tristes, duros, pero imagínate, ya sí, Luciano es un tipo muy especial. Así es, alcalde, y como en esa época demostramos esa solidaridad, tenemos que seguir demostrando todo eso, también ese cariño. Sí, imagínate, yo sé ciudad, que aquí vamos a recibir, mejor dicho, yo sé que a Nacional lo van a recibir allá con los brazos abiertos en Chapecó. Imagínate la felicidad de la gente de ver al Nacional allá, agradecerle lo que hizo a la ciudad, y cuando venga Chapecoense a jugar acá, ¿se imagina lo que va a hacer eso ese día? Va a ser muy emocionante, ¿sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, alcalde, a ver quién invitado está por acá, pues, hombre, a ver. El presidente del consejo, nada más. Doctor Jesús Aníbal Echeverry, presidente del consejo. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo está? Me voy a dar la mano, pero yo le di besito. Ah. Me disculpo. No, pues como le chocara a él. Todo es cariño, ¿ah? No. ¿Cómo era que le choca a él? ¿Ah? Doctor Jesús Aníbal. A él le gusta la mona, la esposa es mona. Le dice la monita. Y un abrazo para ella. Es muy querida. Y se pone muy brava. Un abrazo la, para la otra monita. La monita. La niña chiquita. La niña chiquita le manda un dibujito. Es hermosa. Ay, bueno. ¿En serio? Vea.
Me mandó ese dibujito. ¿Cómo se llama? Lo que hay que hacer es que hay que encontrarle el derecho. Pero espectacular. Bueno, es un personaje. Es hermosa. Ay, yo creo que este es el derecho. Allá, alcalde, esta cámara. Tan linda, ¿no? Sí, que muchas felicitaciones. Saludémosla, pues. Angélica, saludos. Angélica. Ay, tan linda. Y a la monita. Angélica, gracias. No, espectacular. Y mira por acá. Sí. Ay, tan linda. No, mejor. Angélica es muy linda, muy especial. Muchas gracias, alcalde. Gracias, no, Aníbal. A la mona, la esposa y a Angélica, muchas gracias. Y bueno, no, su Aníbal, presidente del consejo, Vane. Ayer, informe. Le tengo una buena noticia, alcalde. Sí, señor, cuente. Proyecto de acuerdo 055. Trabajamos hasta las 7 de la noche, desde las 10 de la mañana. Comisión primera, 7 votos a favor de 7, un debate fuerte, duro, pero sistema de planeación municipal va muy bien ya, y ya después de Semana Santa va el segundo debate, yo creo que vamos muy bien en el sentido, alcalde. Muchas gracias, Aníbal, a vos, a todos los concejales, al Consejo General. El proyecto del que habla Jesús Aníbal es la modificación del sistema municipal de planeación. Lo que queremos es que más gente participe en los procesos. Ahora hablábamos, y eso Aníbal ha hablado mucho durante muchos años de concejal. Cuando yo arranqué en el consejo, en el 2004, Jesús Aníbal también llegaba por primera vez. Fuimos y compañeros. Creo que tuvieron como unas diferencias. Fuimos ocho, también. Éramos muy amigos. Muy. Sí. Éramos. Muy, somos muy amigos. Somos muy amigos. Pero en el consejo éramos muy amigos. Y cuando a veces teníamos debate y cosas, ahí medio nos decíamos cosas y salíamos y vea, abrazados. Con puro cariño. Eso es lo bueno del consejo. Y yo aprendí una cosa en el consejo, a mí me dicen, ¿usted qué es lo que más aprendió del consejo? Y yo digo, ¿sabe qué? A respetar al otro. Así es. Porque es que uno puede que tenga diferencia en las posiciones, y para eso tiene que la política y la democracia, para el debate y escucharnos. Y yo a veces teníamos diferencias en muchos temas, y defendíamos eso, mejor dicho, duro. Y salíamos, se terminaba el debate. Puro hermanitos. Abrazo va, y listo. Y así tienen que ver las cosas en nuestra ciudad. Así y así mismo ser. Lo hacen en este consejo los 21 concejales, y no, y es un gran trabajo que hacen. Yo le coloco un ejemplo, yo tengo mucho debate y controversia con la doctora Luz María Múnera, y lo tenemos al interior del consejo y externamente nos saludamos, lo que ella necesite, yo como presidente del consejo estoy presto, y ese es el mensaje para todos los ciudadanos. Y este es un consejo, Vane, que yo quiero primero agradecerle por varias cosas. Primero, porque trabajan muy duro por la ciudad, trabajan muy fuerte. Segundo, es un consejo independiente. Aquí no es un consejo que ni el alcalde o en contra del alcalde, no, es un consejo que trabaja por la ciudad. Me hacen debates los que tengan que hacer, los hacen con respeto y allá vamos y tomamos nota de todo lo que dicen y de muchas cosas, han tenido muchas veces razón y ha hecho que podamos modificar proyectos, que los podamos mejorar. Entonces un abrazo para Jesús Aníbal, a todo el consejo. Ayer estuve rindiendo cuentas ante el consejo allá con todos, me sentí la verdad muy cómodo, un año de gestión. Llegó a su casa, ido, alcalde. A la calle, imagínate, yo ocho años, yo llego al consejo y soy feliz, ocho años concejal. Entonces yo entiendo mucho la labor de los concejales y por eso le pido a mi equipo siempre, ojo pues, respeto con el consejo, respondiendo, cumplidos. Y ayer me sentí muy cómodo, hablamos allá de los resultados. Y gracias a los buenos, mejor dicho, hemos podido dar buenos resultados en la ciudad hoy, falta todavía muchas cosas, es gracias a las garantías y a los mecanismos que nos ha dado el consejo. Alcalde, para la muestra un botón con el tema de los debates. Por ejemplo, ahora que estamos en un tema muy centrado que es calidad del aire. Sí. El próximo sábado vamos a hacer un debate de calidad del aire. Claro, hay que hacerlo. Ahí vamos nosotros precisamente a entrar, pues a ver qué está muy bien hecho y de aquí en adelante qué propuestas podemos sacar nosotros. No, mire, dos debates salen cosas muy buenas y sobre todo invitan a la ciudadanía y participan. Sí, la reflexión. Sí. Y ahí está el director del área metropolitana, va a estar el secretario de Medio Ambiente, de igual es manera la personería va a estar con nosotros acompañándonos, vamos a invitar a Cobra Antioquia que nos acompañe en ese debate y seguro alcalde que van a venir propuestas muy interesantes que le van a servir al equipo de trabajo de la administración, nos va a servir a nosotros. Y mira el tema, por ejemplo, que hemos hablado de los temas de seguridad, como nos han dado recomendaciones, nos acompañan, yo le invito a muchos consejos de seguridad. Y avanza, nos vamos a caminar la calle juntos. Sí, con Jesús Aníbal y con todos los concejales hemos estado caminando por todas partes. El plan integral bastante, de Castilla lo diseñamos juntos también, con los líderes de la comunidad, con la gente. Y el próximo jueves vamos a estar con el tema del centro. Y lo del centro va a ser una tremendo. Cosa linda, bellísima. Por ejemplo, vamos a estar lo que vamos a mostrar el jueves juntos. Como consejo y como alcaldía. A las 7 de la noche, yo te la invitación, de la noche, pero vamos a estar recorriendo antes. Sí, vamos a estar recorriendo desde muy temprano todo el día en la calle como nos gusta. Sí.
y vamos por la noche en la Plaza Botero, invitamos a toda la gente a que vaya y mire lo que viene para el centro, 280 mil millones de pesos para el centro, a transformar el centro de la ciudad como debe ser para la gente. Y gracias a los recursos que nos aprobó el Consejo, gracias a eso vamos a poder hacer esa inversión. Entonces, de verdad, Jesús Aníbal, que gracias. No es para que nos despidamos ya, todo hace una propuesta y es. Sí. Inclusive ahí está en la llamada de Jorge Marín del Salvador. Colgó Jorge Marín. Entonces vamos hablando mientras tanto, ahorita que nos cuenten una, cosas. Una cosa, alcalde, con el tema del se centro. Cayó la llamada, sí. Y a la gente decirles que el centro lo vamos a impactar tan fuertemente. Por ejemplo, vamos a recuperar los parques. Imagínese usted recuperar el Parque San Antonio. Imagínense. Que hoy la gente le da miedo, le da terror estar allá, caminar por ese parque. Y yo mirando los diseños, porque ya no los mostraba. ¿Ya viste? Sí, eso es una cosa lindísima. Espectacular. Lo del Parque Bolívar, eso es bellísimo. Lo del Parque... El Parque Bolívar Parque va a ser Berrío. Sueño. Eso va a ser una Galería cosa... Bolívar, que ya arranca Galería ahora Bolívar. La segunda semana de mayo. Galería Bolívar. En la transformación del Parque Berrío. Parque Berrío, eso es bellísimo. Y todo lo que queda ahí bajo los del metro, sí. Ya vamos a reconstruir esos centros bulevares. Claro, y lo que viene, por ejemplo, todas estas columnas del metro, las vamos a poner como jardines verticales. Viene mucho verde para el centro, muchos árboles. Y estoy pensando, y ahí les voy soltando cositas, es la Avenida Oriental. Las pirámides. Vamos a volver a esa Avenida Oriental otra vez verde. Eso, puro árboles. Árbol. Uno aquí está emocionando, yo no me aguanto, ¿no? Sí, yo, no que esto, yo le decía a mi equipo, todos callados, nadie gana hasta que eso esté listo. No, pues que esta semana me decían los transportadores, me decía, bueno, nosotros le vamos a jugar duro al tema de cambiar toda la flota de buses nuevas, eso ya está listo. Yo creo que en menos de un mes usted y yo vamos a tener 90 vehículos nuevos con combustible limpios. Euro 4, Euro 5, limpio. Y dijo, bueno, dígale pues, al alcalde qué va a pasar con esas... Con el tema de la Avenida Oriental, vamos a hacer una cosa bellísima. Yo me adelanté, alcalde, no me puedo arcar mal. Es que vamos a hacerlo. Mire que ayer destinamos ya 15 mil millones de pesos adicionales para todo el tema de componente arbóreo. Vamos a reverdecer la ciudad. Esto va a ser muy bonito. Y lo que yo he dicho, esto es juntos. Y yo en eso sí he sido muy claro porque yo lo he dicho, mire, esto es gracias a toda la ciudadanía, gracias al Consejo. Y a la gente que tanto ayuda. Entonces, aquí vamos, es así todos juntos, a seguir trabajando. Y lo eso, Aníbal, le quiere dar la bienvenida. También, alcalde, pero lo importante también es que se escucha Valdez. La gente, se escucha la gente. Y todas las propuestas de la gente han sido escuchadas y por eso también las decisiones que se toman. Es una cosa hermosísima y lo estamos acompañando en el tema de seguridad, en el tema ambiental, las medidas que están tomando, alcalde. Usted sabe que cuenta con el Consejo de la Ciudad. Gracias, eso, Aníbal. En un alto porcentaje. Y no es como decimos los paisas, los santuarianos, que por sobar saco, no. Porque está haciendo las cosas muy bien. Así de clarísimo. Y obviamente que si no estuvieran bien, también tenemos la categoría de la tranquilidad. De decirla. Es cuchilla, y de verdad, y porque somos amigos, pues literalmente que ellas cosas me las dicen. Y todos concejales, son concejales muy serios. Duro, Y me hablan con confianza, además, ¿por qué? Porque fuimos compañeros. Y entonces me hablan, es como compañero, y me dicen a veces, hey, ojo, pues Federico, ojo, que te está equivocando en esto, aprieta en este tema, y eso mejora. Pero Vanessa, hay un grupo de secretarios allá que son para dialogar, para conversar, para escuchar. Abren las oficinas, estamos listos, o sea que hay mucho contacto y mucha corresponsabilidad en el tema, o sea que los mensajes son para que trabajemos juntos y nosotros lo estamos haciendo. Vamos a darle la bienvenida a Jesús Aníbal, a Oscar Morales de Campo Valdés, que hay una llamada ahí. Maestro Federico. Oscar. Maestro Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien o no? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué? Hermano, todo bien. Por aquí sentado, lo más de bueno aquí en la estación Estadio del Metro. Por eso venteándose muy bueno. Sí, está venteando bueno, la verdad. Eric, quería comentar alguna cosa, una cosita del tema ambiental. Sí, señor. Lo que pasa es que, o sea, es muy bueno todas estas medidas y uno las apoya, uno se acoge a ellas, ¿cierto? Pero también sería bueno que esas medidas las hablaran, las dieran con tiempecitos, o sea, que las medidas, por decir, esto está ocurriendo, entonces para el otro mes vamos a empezar a tomar estas medidas, porque no están produciendo esa tos, o sea. Sí, Oscar. Porque yo estuve con mis, tengo dos hijos, todos entrenan en Envigado, desde Campo Valdés, para ir hasta Envigado, siempre es muy traumático porque los niños, o sea, al ver el metro así tan congestionado, y de verdad que falta mucha cultura, porque es que, o sea, ahí no están respetando los niños,
a uno le toca como ponerse uno como de capa, como de protector hacia ellos para que no los vayan a bombear. Entonces eso ya es como muy traumático para ellos y es lo de, como en el pánico que se entra. Entonces, o sea, es incómodo para mí, yo no tengo más, sino que irme en metro para poder, y que sea económico y fuera eso, llegar a donde tengo que llegar. Entonces, o sea, esas medidas serían buenas, porque yo gracias pues estar carro, está en la moto no, en el carro puedo llevarlos a ellos hasta el milagro. Entonces Oscar, es bueno que se hiciera, dígame. No, Oscar, mira, primero gracias, o sea, mire lo bueno que es hablar, la gente que diga las cosas de verdad con respeto y propositiva, tiene toda la razón, Oscar. Créanme que yo sé que eso genera traumatismos. Mucho. Hay que empezar y entender que hay cosas en el momento y es... Medidas que se tienen que tomar en el momento. Hay protocolos en el tema de medio ambiente y es cuando cuando la mayoría de esas estaciones en algún momento, eso no lo vamos a vivir todo el año, eso estamos viendo lo que va por en una o dos veces al año puede ocurrir. Hay que evitar es que ocurra, es lo primero que la gente está pidiendo. Bueno, a ver, ¿dónde están las medidas de fondo para que no ocurra? Claro. Eso es lo que viene ya en un mes, que venimos haciendo ya más cosas y los anuncios que vienen de empresas. Y hay cosas que hay que tomar a veces decisiones así, que no son fáciles y que son molestas, Oscar. Yo te pero agradezco. Son necesarias, alcalde. Sí, y yo te agradezco, Oscar, que lo digas de esa forma. Yo entiendo que eso a veces genera traumatismos. Se han generado unas medidas, es para que... para cuidar a todos, para cuidar la salud de todos, especialmente de los niños. Yo también tengo dos niños, yo tengo un niño de 8 años, uno de 6, entonces uno piensa, usted pues mejor dicho, no, pues. Con esta mona, y imagínese uno pensando también en ellos, pero no, Oscar, mira, todo esto hay que hablarlo, hay que discutirlo, lo único que queremos aquí es acertar, no perjudicar a nadie. Entonces gracias por lo que decís, gracias a la gente, y vuelvo y lo digo, hay que ir puliendo muchas más cosas. Y aquí lo que hemos hecho es tomar unas decisiones por el bien de todos. Por eso el lunes, ayer, cuando vi que las cosas habían cambiado, pues también salí en ese momento y dije, mire, las estaciones están todas en amarillo, no hay motivo para mantener hoy la restricción. Hoy todas cerraron en amarillo, no. Casi en verde, sí. Casi muchas a punto de bajar a verde. Las condiciones pueden ir cambiando, pero entonces hagamos también medidas de forma voluntaria. Todos lo podemos hacer. Vuelvo y digo, mire, queramos mucho nuestra ciudad. Ahí está. Pero en ese sentido, alcalde, son dos cositas. Primero, el informe de gestión que usted dio el día de ayer hablaba que también tenemos que prepararnos para el futuro. Y es el tema sistema de vehículos eléctricos, viene la siembra de árboles. Nosotros vamos a hacer una siembra de árboles, el Consejo de la Ciudad de Medellín, con el secretario de Medio Ambiente, con el doctor Oscar Hoyos, y también invitar a los ciudadanos que nos acompañen en los dos cerros, en el Cerro Nutíbar, en el Cerro El Volador, para de esa manera también ser conyunturales con las medidas, no solamente que esto es tema del alcalde o el tema del consejo, o que mire, hombre, aquí estos temas no es culpa de ninguno de nosotros, simple y llanamente le tocó a usted alcalde, tenemos que proceder, lo estamos acompañando. Y también concejal, porque eso también venía pasando antes y claro, no se le contó a la comunidad. Claro, y no, de pronto no se le contó, pero a mí me preguntaban el día de ayer que dos cosas importantes que yo observaba en usted como alcalde, lo primero es la humildad, y segundo, con la franqueza y con la realidad que usted mira las cosas. Y que escucha a la gente. Y que escucha. No, ¿verdad? Y queremos es acertar, y aquí lo, claro, yo, y lo que yo tanto repito, hermano, yo he aprendido algo recorriendo tanto esta ciudad, y es, la gente sabe que hay problemas, en cualquier ciudad del mundo puede haber problemas. A la gente lo único que le choca es la mentira, el ocultamiento. Así es. Y aquí lo único que queremos es mirar a la gente a los ojos, decirles la verdad, que trabajemos más por esta ciudad, y lo estamos haciendo juntos. No, y lo vamos a hacer juntos. Aquí a vos, muchas gracias. No, oiga, y viene una sorpresita que nos viene, que también la vamos a contar en estos días con todo el consejo, la alcaldía y la intervención en los cerros. Sí, señor. Lo que viene es tremendo. Una cosa espectacular. Y eso se viene desde antes planeando, sí, no es solo lo venimos planeando cerros, estos meses. Vamos a hacer una intervención en todos los cerros espectaculares. Los adelante, vamos a mirar cómo, adelante. Pero vienen cosas muy bonitas. Sí. Bueno, sí, despidámonos ya, Jero Aníbal, gracias. No, usted, a vos, a todo el consejo. Saludos a la familia. No, gracias, también igual manera. Y Angélica, hombre, gracias por este regalazo que me mandó. Angélica, mandándole pues... La voy a enmarcar. Chao, gracias. Alcalde, yo le pague, gracias. Chao y gracias.